Hola, yo soy Agustín. Me podéis encontrar por ahí en Twitter, GitHub, etcétera, como Team Project. También tengo una página que es agus.teamproject. Que bueno, hay un blog de este típico que tenemos todos, que hace 3 años que no actualizamos y ahí sigue perdido. Pero bueno, si le ponéis una arroba, me pondréis, en vez del primer punto, me podéis mandar un correo. Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que es, de cómo podemos hacer test de infraestructura con PyTest. Bueno, lo primero es la primera charla que doy así y estoy un poco nervioso. También un poco de disclaimer, hay código y la letra va a ser pequeña y es probable que veáis poco, no os preocupéis. También es probable que me atasque, es bastante probable. La presentación, tanto como el código ya está en GitHub, la presentación la vais a tener, luego lo podéis mirar un poco por encima. Lo que se trata simplemente es que veamos que podemos testear también nuestros servidores, nuestra infraestructura, donde corren nuestras aplicaciones y asegurarnos de que eso está bien. Y bueno, también es probable que luego me acelere. Pero bueno, vamos con ello. La pregunta es, ¿testeamos nuestra infraestructura? Digo, testéalo todo. O sea, siempre hay que probar si lo que tenemos funciona o no funciona, porque si no, básicamente estamos vendidos. Beneficios de testear. El testing, básicamente, igual que en una aplicación, nos provee seguridad. Y eso, desde el punto de vista de sistemas, tu propio servidor te da esa seguridad del hecho de decir, oye, todo lo que tiene que hacer mi aplicación lo hace. No, supuestamente nadie me va a llamar a las 3 de la mañana, oye, que esto te lo has dejado y no funciona, después de hacerle despliegue. También. Hay una cosa muy importante, que una batería de test al final es un checklist que nos dice que no, si nuestra aplicación cumple todo lo que tiene que cumplir. Por eso también los tests nos sirven como documentación. Podemos especificar cuáles son nuestras necesidades o cuáles son lo que necesita la aplicación desde el punto de vista de infraestructura en una batería de test. Y bueno, también siempre que lo automaticemos va a ser mucho más rápido que el típico, acabo de hacer el despliegue. Me voy a la página, abro, miro a un lado, miro en el otro, cargo, me logueo, salgo, pruebo una cosa, pruebo otra. Siempre se va mucho más rápido. Y bueno, y también hay una cosa que es, si tenemos servidores de estos que están ahí legacy, podemos comprobar que están como nosotros queremos, que nadie ha llegado, ha tocado y nos ha cambiado algo y de repente pues se va todo a paseo. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción a PyTest. Pero bueno, PyTest, en mi opinión, es el mejor test de framework de Python. Las opiniones son como todas, hay para todo. Ellos te dicen que te ayuda a escribir mejores programas. Es el leitmotiv de PyTest. También usa asserts simples de Python, con lo cual es mucho más pythónico y mucho más simple a la hora de escribir tus tests, son más legibles. Nada de que te tengas que hacer como en XUnit una clase, que tienes un self.assert equals, no sé qué. Es assert y un booleano. O sea, mucho más fácil. Documentación, el repo, etcétera. Bueno, vamos a ver, tengo el blog ese por ahí que está perdido y quiero saber si funciona o no funciona. Y bueno, pues aquí hay una serie de test. Básicamente lo que quería mostrar con estos test es que PyTest hace el discovery. Básicamente, un test en PyTest es una función. Entonces, cada función que empiece por test-bajo o acabe en guión-bajo test o algo así, él lo ve que es un test y dice, pum, esto es un test, lo pruebo. Igual, tengo con request, me conecto a una serie de URLs y me ha devuelto un 200, pues bueno, supongo que mi blog está funcionando. Eso luego, pues el test es un poco frágil, pero lo prueba. Pero bueno, esto al final es mucho boilerplate. PyTest lo que te dice es que trata de evitar el boilerplate. Podemos entonces parametrizar nuestros test y decir, oye, yo tengo un test que va a hacer una petición HTTP a una URL y va a comprobar el return code. Simplemente, pues, le puedo parametrizar los test y decirle, córreme este test con estas entradas. Y él lo hace, va, y te dice, oye, pues está bien, no está bien. Bueno, esto también es un poco para que veáis un poco las funcionalidades que tiene PyTest para la gente que no lo conozca.
Pero básicamente lo mejor que tiene PyTest son las fixtures, lo cual hace que una fixture es como un recurso que puedes definir a la hora de hacer un test. Tú puedes decir, yo tengo un recurso cualquiera. Hay gente que hace hasta un contenedor Docker. Entonces, tú defines, mi test necesita una fixture de estas, este recurso. Entonces, el código de la fixture y PyTest se encarga de decirte, oye, te genero esta fixture, tú la usas y una vez has terminado de usarla, yo me deshago de ella. En este caso, por ejemplo, en los tests de antes había un problema, que es que los permalinks esto de WordPress usan redirecciones, pero al final nosotros lo que habíamos probado antes era que me daba un 200 OK. Eso pues es al final de tal, al final del listado de peticiones. Por eso en nuestro caso hacemos un allow redirects false con request, que lo que nos dice es si tú te devuelven una petición, te devuelven una respuesta de que te tienes que mover, digamos, o sea, tienes que hacer un change location, no le hagas caso. O sea, a mí me interesa comprobar eso, que efectivamente cada vez que voy, por ejemplo, cada vez que voy a category his, me da un move permanently. Y cada vez que voy a barra admin, me dice, oye, esto como no estás logado, no tienes esa sesión, esa cookie que te dice que tienes un usuario, te va a mandar a barra login para que te logues y entres. Un poco así. Básicamente, las fixture en PyTest las define con un declarador que es arroba pytest.fixture y esa función ya puede depender además de otras fixture, que es, digamos, lo mejor que tiene PyTest o lo que más mola, que es tus tests son componibles, puedes ir haciendo pequeñas herramientas pequeños objetos, pequeñas cosas que dependan unas de otras y así construirte tus tests sin tener que repetirte 200.000 veces escribiendo en cada test setup. El setup es todo esto. Siguiente clase, otra vez lo mismo, etc. Y bueno, al final, también el parametrize, el parametrizar los tests internamente también él te genera como un par de fixtures. No sé si lo veis el de abajo, pero bueno, al final la manera en la que llamas al test es tú le pasas esas fixtures y él las utiliza. Bueno, pero al final lo que hemos hablado, la intención de aquí es hablar de cómo hacer test contra la infraestructura, contra nuestros servidores. Entonces, pues bueno, en este caso, pues lo más bonito es buscarse una excusa. Y yo pues he montado un pequeño despliegue, en este caso de Sentry. Originalmente lo hice con un GitLab, pero bueno, GitLab es Ruby y estamos en Python y las cosas como son. Ruby no mola tanto. Entonces, bueno, Sentry, pues, para el que no lo conozca, es una aplicación que tienen un SaaS online y también pues, te lo puedes montar on-premise en tu propio servidor. Pues es un registro de errores con el que puedes controlar tu aplicación. Básicamente es un proyecto Django, con lo cual es una aplicación Python como otra cualquiera. Y en este caso, pues lo que lo he montado yo es un Vagrant sobre un Debian. Lo provisiono con Ansible y luego lo voy a testear con TestInfra. Y bueno, necesitamos una serie de dependencias que tiene, Python, Postgres y en este caso un Nginx, pero bueno, no es... todo esto no lo vamos a ver, se queda en el código. O sea, el que tenga intención lo ve. Pero bueno, la única historia, no sé si se ve. A ver si soy... Es que esto de las pantallas duplicadas... Bueno, aquí básicamente... Vale. Sí, no, pero bueno, la única cosa aquí, aunque ya se ha ido, bueno, era que he arrancado la máquina Vagrant, he corrido los tests para que me diga, oye, que tu infraestructura, todos los tests que tú habías definido, que vamos a definir y que voy a ir contando, están en rojo, no pasan, que sería lo típico del ciclo TDD, lo primero que es cuando haces un test, tienes que probarlo. Pero vamos, y luego lo provisionaba, pero creo que el problema es que no tengo internet. Con lo cual, pues, básicamente luego pues me creéis. A ver si volvemos para atrás. Vale, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer los test de
de nuestra infraestructura? Pues hay una librería que es TestInfra, que es un plugin de PyTest, que está creado por Philippe Piot, bueno, está en GitHub, y básicamente nos provee una serie de fixtures, en plan PyTest, TestInfra lo llama módules, que nos ayudan a poder probar nuestros servidores, sin tener que decir, oye, nosotros no tenemos que crearnos nuestras fixtures, sino que ya vienen definidas en la librería y las utilizamos. Básicamente lo que dicen ellos que trata de ser un server spec, un equivalente a server spec en Python. Server spec es una librería para sacar información de servidores, pero hecha en Ruby. Entonces, server spec se utiliza mucho con RSpec, que es un framework de test de Ruby que utiliza más, son test más estilo BDD, y bueno, está bien, pero también tiene su, te tiene que gustar más Ruby. Entonces, lo que nos provee TestInfra es una, digamos, una, tenemos una manera de conectarnos a nuestros servidores, que es lo que se llama, el connection backend. Entonces, podemos conectarnos a nuestra máquina local, podemos conectarnos vía SSH, podemos hacerlo por Paramico, se puede conectar también a contenedores Docker, usar inventarios de Ansible o usar una definición de los minions de SAT, aunque esto no lo tengo muy claro. La manera de llamar a TestInfra, pues en este caso para nuestro proyecto, generaríamos un fichero SSH config para decirle, oye, para que él sepa cómo conectarse a la máquina Vagrant que hemos funcionado y que no tira bien. Y bueno, le diríamos, necesita siempre una conexión, en este caso es SSH, y un host al que conectarse. En el caso este de Vagrant, pues es default. Si tuvieras la conexión fuera Ansible, podías conectarte a grupos de Ansible o un montón de cosas. Igual, te podrías conectar como un usuario si no te funciona. O también, pues, si tienes un inventario de Ansible, pues le puedes decir, utiliza este inventario. Bueno, igual. Los módules, pues, hay un montón. Son muchos. La documentación está ahí. Tampoco tiene mucha más historia. Pero bueno, al final, cada uno de estos son fixtures de Python. Por ejemplo, tenemos el local command. Igual, tenemos un test que le llamamos y le decimos, en nuestro test vamos a usar esta fixture. En este caso, el command. Probamos, igual, creo un comma que es hola PyConnect. Igual, que el echo pues, siempre me va a decir que, salvo que falle muy extraño, te va a decir, oye, he hecho el echo. Con lo cual, el return code de ese comando, pues en este caso es cero, pues este test son un poco tontos, siempre van a pasar. Igual, podríamos comprobar qué es lo que tenemos en el estándar error y en el estándar output. Y bueno, tampoco tiene más. Y luego está el local command, donde podríamos testear comandos en nuestra máquina local. Podríamos crearnos un script que fuera, yo qué sé, lo que queráis. Esto ya es el límite de la imaginación. Que, bueno, pues que haga lo que sea y cuando, como todo en Unix, te devuelve un status code de cero, está bien. Cualquier otra cosa es un error. Pues funciona. Más tenemos. También tenemos, tiene una, otro módulo, otra fixture, que es TestInfra Backend, que podríamos necesitarlo a veces. Nos daría información de la conexión que tenemos. Por ejemplo, nos podría servir para parametrizar si queremos hacer, por ejemplo, un ping a 10 servidores que tengamos online. Entonces, cada vez te está diciendo, oye, dime, básicamente te puede devolver el host al que estás conectado. En este caso, pues no funciona porque Vagrant, el host que tienes, es default y si tú pones en tu máquina ping default, pues no está configurado y no te va a llegar. Pero bueno, y otra cosa. Por ejemplo, hay una cosa en PyTest que podemos marcar nuestros test. En este caso, este test está siempre que se lo salta. Cuando corre los test, este test es un skip, porque yo sé que esto con Vagrant pues no funciona. Entonces, le puedo decir, oye, este test no... Sáltatelo, no lo ejecutes porque básicamente es tontería. Y además es bastante importante, le puedes dar una razón. ¿Por qué te saltas ese test? Para que cuando otra persona llegue y vea los tests diga, oye, ¿este test por qué se salta? ¿Era que estaba en rojo y no querías arreglarlo o cómo es? Pues siempre está bien dejar notas pues, para saber el porqué de las cosas. Podemos probar también usuarios. Bueno, se pueden probar que si existe el nombre...
los UIDs, el grupo efectivo, los grupos, todas estas cosas, la home, la shell. En este caso, el despliegue que he hecho, pues se crea un usuario para correr el Sentry y pues este test, los test, la mayoría de los tests estos de ejemplo son súper sencillos. Son chorras, pero absolutamente. Y es sencillamente es eso, que existe, que tiene ese nombre, que pertenece a ese grupo, que por ejemplo la shell es no login porque no quiero que ese usuario se logue y que el UID es menor de 1000, que es un usuario de sistema. Y tiene mucho más. Los grupos, igual, podemos comprobar grupos. Lo mismo, si existe y cuál es su ID, no tiene mucho más. Podemos hacernos pasar por otros usuarios, hacer un impersonate. Por ejemplo, aquí estoy comprobando que la base de datos que yo le he creado para Sentry existe. Es una chorrada, simplemente me hago sudo como Postgres y compruebo que te puedes conectar a esa base de datos. Con lo cual, supuestamente, pues existe. Son muy, muy simples. Podríamos hacer también comprobar ficheros. Igual, hay montones de opciones, que si existe, si es un fichero directorio, un pipe, un socket, si es un syslink, a qué fichero está enlazado. Y en este caso, pues igual. Sentry utiliza un par de ficheros de configuraciones, que es el config YAML y el sentryconf.py. Pues, compruebo que esos tienen la configuración que yo les he querido, o sea, que simplemente sean leíbles por Sentry y por el root. Bueno, igual. Y en este caso, pues también puedo comprobar que en ese fichero tiene ese texto. En este caso, que el host es simplemente escucha en el localhost porque luego le vamos a hacer un reverse proxy con Nginx. Igual, podríamos comprobar paquetes. También tiene un... Pues eso, todos los paquetes que la documentación de Sentry nos dice que necesita, pues probamos a ver si están o no están. Hay una cosa curiosa que podemos encontrarnos por ahí. Por ejemplo, el paquete este libxlst-dev en Debian es un paquete virtual. Con lo cual, TestInfra, como utiliza dpkg-query, no encuentra ese paquete instalado. Entonces, falla. O sea, para apt-get está instalado porque es... Creo que es el... Es un paquete de libxlst1. Es una referencia. Bueno, ahí está. Igual, pues, que son diferentes... ejemplos. Podemos probar también que nuestros servicios, pues eso, que están corriendo o que están habilitados para cargar al inicio. Igual. Lo mismo con procesos. No está muy elaborado porque la información que tiene, que te da es poca, pero bueno, podríamos igual obtener procesos y generar con ellos. Por ejemplo, en este caso, es como si utilizáramos el PS directamente en la consola. En este caso le digo, oye, dame todos los procesos que se están ejecutando en el usuario Sentry. Y luego hago la suma de la memoria de todos esos procesos, pues, por ejemplo, es un número arbitrario. Quiero que funcione menos del 40% de la memoria del sistema. Si come más del 40% de la memoria del sistema, este test fallará. Era un ejemplo, pues otro ejemplo, pues un poco tonto, pero está. También disponemos de módulos de red. O sea, tenemos otros móduleses, otras fixtures que nos ayudan a testear parámetros de red. Por ejemplo, un interface. En este caso, pues eso, se comprueba si existe y si tienes IP. Y bueno, o sockets. Por ejemplo, podríamos comprobar pues eso, que nuestro socket está leyendo o no está leyendo, que al final lo que nos diría es, ¿nuestra aplicación está funcionando o no? Y bueno, aquí hay una cosa que este test, por ejemplo, el primero, le he marcado como que está... X-fail, es expected to fail, o sea que se espera que falle. Puede que no falle, pero es probable que falle. En este caso, ¿por qué? Porque la IPS era cuando la puse la que tenía background en su momento, pero cuando te cargas la máquina y la vuelves a generar, le asigna otra IP aleatoria. Entonces, ese test, esa IP ya no va a estar ahí. Es un test frágil, pero bueno, era un ejemplo para que veáis que también poder marcar como decirle, oye, este test creo que va a fallar. TestInfra también nos da de, pues eso, otros módulos de sistema, por ejemplo, SystemInfo, que podríamos comprobar cuál es nuestra distribución y todas estas cosas. SysCTL, que podríamos igual comprobar los parámetros del kernel, las capabilities y estas historias, y también los mountpoint. O sea, que podríamos ver si nuestro punto de montaje, por ejemplo, si tuviéramos montado una carpeta especial sobre la que hacer backups y
pues lo podríamos sacar. En este caso, si la demo hubiera salido bien y estuviera bien conectado, este sería el único test que pasaría. Porque básicamente en origen la máquina es un Debian. O sea, no tiene nada, es un Debian pelado, pero este es el único test que pasaría, que es el test que se te encuentra. Supuestamente deberían fallar todos, pero este pasa. Bueno, también tendríamos otras herramientas. Por eso podría. Bueno, esto ya es un poco recapitulación de lo que queda. Podríamos comprobar si utilizamos SupervisorD, podríamos probar que, pues eso, igual, que nuestros servicios funcionan, hay una serie de ayudas. Si usamos Salt, pues igual, podríamos correr un módulo de Salt como uno de nuestros tests. Con Ansible, lo mismo, podemos correr un task, un módulo de Ansible, dentro de un test. Esto nos puede ayudar, en este caso, porque el test infraestructurado a sistemas Unix, Linux, pero si tenemos sistemas Windows, con la historia esta que tiene ahora Ansible de que se puede conectar a sistemas Windows, nos podría ayudar, le podríamos decir, oye, ejecútame este módulo de Ansible sobre este sistema Windows y puedo testear un sistema Windows. Siempre de manera un poco más limitada, pero ahí está. Igual, podríamos definir recursos con Puppet. Si también usamos Puppet, pues se conecta con Puppet. Y también podríamos obtener facts, o sea, los hechos o la información que nos da Factor, la podríamos utilizar también dentro de nuestros test. Y bueno, básicamente esos son los módulos de tal. Y bien, supuestamente a la izquierda era un círculo verde, en medio era un círculo naranja, y el otro, no, un círculo rojo, un círculo naranja y un círculo verde. Era un poco, bueno, hay gente ahora que habla de lo que llaman el test driven infrastructure, que básicamente trata de aplicar un poco el TDD, con comillas, porque es bastante diferente, a la infraestructura, a cómo obtenemos nuestra infraestructura. Yo diría que más bien lo que se trata es de aplicar eso a la automatización con la que nosotros obtenemos nuestra infraestructura. En este caso, por ejemplo, nosotros obtendríamos, digamos, nuestra especificación de ese sistema, nosotros la codificaríamos como una batería de test que estaríamos ahí abajo. Nuestro sistema, cuando ejecutamos esos test, no pasarían o no deberían pasar ninguno o casi ninguno porque nuestra máquina no está aprovisionada. Luego, nosotros hacemos esa automatización para aprovisionar esa máquina. En ese caso, nos llegaría un estado que, bueno, sí, esta máquina, supuestamente, según los test que tú has definido, está preparada para que tú corras esta aplicación, digamos, nuestra aplicación, sobre esta máquina. Pero la realidad es que en ese momento todavía no sabemos si nuestra aplicación va a correr bien o no va a correr bien. Ahí habría que integrarlo. Por aquí es donde entraría los unit tests, acceptance tests y la aplicación. Iría en el círculo naranja ese que no está. Y ahí nosotros tendríamos luego una serie de test de sistemas que son las que nos dice, oye, ¿nuestra aplicación está funcionando o no está funcionando? Y ahí es cuando ya dice, ah, ya me puedo ir a casa tranquilamente, me tomo una cerveza y me tiro en el sofá. Y bueno, igual, cada vez que tuviéramos un requerimiento nuevo, pues haríamos otra vez el ciclo. Y lo podríamos dar vueltas. Aunque esto exactamente es un poco, me lo he inventado yo, lo que dice el test driven infrastructure es seguir un poco la historia del TDD igual, rojo, verde y refactoriza. Eso es, por eso he puesto el asterisco, porque eso está muy bien cuando haces código y tú tienes una batería de unit test que corre muy rápido, pero, por ejemplo, la máquina Vagrant en este ordenador, que es bastante patata, tardaba 17 minutos en provisionar. Entonces, por eso lo había lanzado al principio, porque supuestamente ya estaría provisionado y podríamos correr los tests al final y ver que están verdes. Pero por eso es una limitación muy grande a la hora de hacer un ciclo en plan TDD, porque la realidad es que provisionar sistemas, automatizar sistemas, tarda, y tarda mucho. Y bueno, pues no es algo tan sencillo como decir, oye, vamos a hacer lo mismo. Se hace lo mismo con salvedades. Es decir, al final lo que nos interesa es tener esa red de seguridad que nos da los test, tenemos unos test y probamos lo que queremos probar. Que luego, a la hora de la verdad, queremos probar, yo qué sé, tres cosas específicas que son las que nos dicen nuestra aplicación funciona y lo hace correctamente, pues mucho mejor.
Eso ya también luego lo podríamos integrar en sistemas de monitorización, como Nagios y cosas de estas. Y bueno, básicamente esto es todo. Aquí os dejaba una serie de recursos. Bueno, las librerías. Hay un libro que no me acuerdo si lo he comentado antes o se me ha pasado, que se llama The Checklist Manifesto, de Atul Gawande, que es un cirujano que tiene una especie de, bueno, que se ha dedicado a hacer en pro de los checklists. El problema que tenían ellos es que muchas veces, cuando tú vas a un quirófano, a veces no se te opera de lo que se te tiene que operar. Es bastante interesante por eso, habla de los checklists desde el punto de vista médico, cómo tratar de implementarlo en un entorno médico y de también cómo lo hacen en la aviación. Pero al final el rollo es ese, es decir, es tener algo que te diga, te asegure si está bien. Por ejemplo, cuando tú entrabas al quirófano, le dices, oye, este es Pepito. Sí, es Pepito, le tenemos que operar. Todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en qué le tenemos que operar, que muchas veces no pasaba eso. Y luego también estamos de acuerdo en qué lado le tenemos que abrir, que parece una tontería, pero que salían unas cifras que te quedas, dices, pero terrible. Y bueno, y luego hay una serie de vídeos, los dos primeros pues son introducciones a PyTest, el segundo es un taller que se dio a la PyConest por Michael Christie, de Demonware. Luego hay un artículo de, pues eso, 5 minutos con TestInfra, una otra introducción. Si alguien quiere probar a testear contenedores de Docker, les recomiendo que vea esta charla de System Testing with PyTest and DockerPy, igual de Michael and Christy de Demonware, donde te explican cómo lo han montado en Demonware para testear cómo los contenedores que ellos generan. Y bueno, pues eso, con PyTest, o sea, cómo los arrancan, los tiran. Igual, otra de PyTest de las trincheras y documentos. Y pues ya está. Muchas gracias. Espero que os haya valido para algo. ¿Preguntas? TestInfra sí. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo aquí en PyCharm, a ver si quiere correr, aunque van a salir todos rojos, pero básicamente en PyCharm tengo un Python 3 y está corriendo con Python 3. Pero luego el entorno con el que uso Ansible, que sería este, pues no sé si se verá o se ha quedado. Bueno, aquí, como está puesto en que este no sea verboso, pues debería decir que está en Python 2. O sea, funciona. Y luego depende de cómo hagas tus tests, funcionará en Python 2 o en Python 3 o no. ¿Más preguntas? Yo no lo he probado, pero en la página de TestInfra, bueno, repito la pregunta para el vídeo. Pregunta si se puede usar esto también en un sistema de alertas. En la página de TestInfra, en la documentación, al final viene un ejemplo de cómo usarlo con Nagios. Al final es tú corres PyTest y PyTest es se ejecuta en la consola y te va a devolver un return code. Si te va a devolver cero, si todos los tests han pasado, está en verde, o si no, te va a devolver otra cosa, que es que no ha pasado. Eso lo metes en Nagios y básicamente es lo mismo. Es, ejecutas algo, me devuelves un cero, perfecto. Que no, pues está mal. No lo sé, lo desconozco. Pues con TestInfra puedes moquear comandos, es decir, imagínate que tú quieres hacer un comando, un RSI, por ejemplo, pero no quieres que se produzca ese TPU o ese RSI, sencillamente saber que es uno de los comandos que se tiene que utilizar y por tanto ver que si se hubiera llamado al comando, que se ha
Yo creo que no. Sí, hombre, imagino que... pero es que para simular eso, que es una de las cosas que, digamos, en el TD tú lo tienes ahí, está ahí, cuando haces con infraestructura, estás testeando sobre ese servidor. O sea, lo que se corre en ese servidor. Tú, PyTest es algo que llamas ese servidor y prueba lo que hay allí. La única manera que tendrías es tú hacer tu propio mock en un script de algo en el servidor y ahí preguntarle de alguna manera, ya sea con PyTest o de buscarte una interfaz entre medias. Pero eso es una de las diferencias un poco del TDD cuando luego pruebas infraestructura. La infraestructura ya está ahí. Muchas veces es un sistema que está en producción, no puedes cambiar. Desarrollas ese módulo si lo haces con Python en lugar de utilizar otro lenguaje de scripting para que no sea bobas o algo así, pues claro, te quieres asegurar antes de ejecutarlo de que se va a producir la ejecución de un comando sin que se ejecute. Ahí podrías hacer, imagino que el. Sí, un mock tradicional, el test, pero. Yo no sé si un mock o sencillamente es ejecutarlo y hacer diferentes suites en diferentes stages, diferentes etapas. Decir, hacerte un... No lo sé. Sería para verlo. Pero bueno, imagino que serán cosas de migraciones y suele ser complicado. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias.